creo que esta actividad que vamos a emprender acá con la Comisión de Cultura y Deporte, creemos que vamos a abrirnos un poquito más a conocer a nuestro jirón en su entorno, en su naturaleza, en toda su riqueza ecológica que tiene. Que aspiramos que sea no solo provincial, ojalá sea nacional, para que nuestro jirón sea conocido, sea recorrido, sea admirado su naturaleza, sus montañas, sus colinas alrededor del centro histórico. Realmente el municipio de Girón y el centro de emprendimientos aquí nos ha dado una mano tremenda en todo lo que ha sido la organización de esto. Vinimos con una pequeña idea y realmente estamos organizando un evento que promete mucho. Bueno, el deporte, está la carrera de montaña, consiste en buscar senderos, básicamente tratamos de hacer todo por senderos, que estamos ricos en esta zona de aquí, en todo el austro realmente de Chaquiñanes, que conectaban antes nuestras comunidades y eso. Entonces un poco tratamos de huir del humo que hay en las ciudades y también la bulla y todo. Entonces consiste en correr por senderos, disfrutando la naturaleza, el aire, las subidas, las bajadas y todo. Entonces aquí en esta zona de Girón encontramos varias rutas que realmente son espectaculares por todo esto, por los senderos, por la vista que tienen aquí de todo. Entonces aquí estamos hablando de una ruta que se empieza a los 3.443 metros sobre el nivel del mar, es en la zona alta, en el Silván. Prácticamente todo es bajada, pero es una bajada que permite muy bien correr, o sea, no es una bajada muy peligrosa, sino más bien es una bajada que permite ir rápido por unos senderos espectaculares. Terminamos aquí en el Parque Central de Girón, estamos a 2.213 metros sobre el nivel del mar. Como ven, estamos abriendo las categorías desde los 16 años, realmente solo las ganas de salir y correr, tener una aventura, pueden correr, pueden caminar, la ruta siempre está abierta, igual estamos nosotros ahí con todos los abastos necesarios. Cuando escuchamos esta propuesta, me pareció muy interesante y como GAD municipal estamos aquí prestos para apoyar y coordinar estos eventos que van en beneficio de todo el cantón. Esta intención de la ruta es netamente para potenciar y posicionar la marca de Girón como destino turístico, como potencia turística. Esta carrera tiene una connotación no solamente del deporte, ¿no? Vemos que estamos anclando lo que es dentro de esto la feria, es decir, dinamizar la economía, el turismo dentro de nuestro cantón. Para ello también estamos gestionando algunos presentes o incentivos, los cuales se sortearán entre todos los participantes. Va a haber un tributo de Hombres G, ellos van a tocar 3 horas, desde las 3 de la tarde a las 6. Entonces va a ser todo un espectáculo, ¿no? Nos hemos sumado. Si estuviéramos hablando de este proyecto, cuánto valdría o cuánto costaría, estaría sobrevalorado los 20.000 dólares. Pero como ha sido gestión, usted asciende a un costo de 5.100 dólares entre aporte del municipio y entre la gestión de los colectivos Trail Runners y los compañeros de retrospectiva. No olvidarnos de la seguridad. Claro, obviamente lo coordinaremos también con Comisaría Nacional y con los compañeros bomberos, vamos a coordinar esto. Los compañeros del ejército van a apoyarnos en ese tema con la patrulla de equinos. El costo es en $25. Cuando usted cancela los $25, ¿qué nomás tiene? Tiene una camiseta, va a tener un buff para protegerse de pronto del polvo, o del sol o del sudor. Va a tener hidratación, alimentación de frutas durante la ruta y el chip de carrera y el seguro también. La organización es del municipio de Girón, la organización es de los compañeros Trail Runners y los compañeros retrospectiva, o sea, es una gestión tripartita.